Aproximadamente 600 locales quedaron inservibles, compas. Y hay imágenes que verdaderamente son tristes, son pues desgarradores en el sentido de dónde se va a quedar todo lo que con trabajo y sacrificio pues tienen que vender, porque apenas estaban recuperando de hace 8, espérame tantito, perdón, 8 años del último incendio que también pues causó pérdidas. Pues este creo que va a ser el peor incendio que se tiene registrado. Uno de los peores, porque hubo uno en los años 90 que ese sí prácticamente acabó con la mayoría de la Merced. Pero en esta situación, los que venden verduras, pues quedaron ya prácticamente sin qué vender hasta el momento. Vean ustedes la imagen que comparte Animal Político. El incendio de la noche del 24 de diciembre en el mercado de la Merced afectó a los locales de por lo menos 890 comerciantes. Se hablaba de 600, iba a aumentar a 890. Esto de acuerdo con las Secretarías de Desarrollo Económico y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Las dependencias del llamado gobierno, para nosotros del gobierno capitalino, anunciaron que esta misma semana se iniciará una revisión de instalaciones eléctricas de los 329 mercados en la capital del país, con apoyo de CFE para evitar otro hecho similar. Es que están descuidando los mercados, ¿por qué? Porque apuestan mal a la gentrificación, a las transnacionales como Walmart, como Soriana, el que ustedes quieran nombrar. Oxxo, 7-Eleven. O sea, ya no quieren darles más apoyo a mercados. Apenas le dieron apoyo al de Río Blanco. ¿Y cuánto tardaron en construirlo? Más de un año. Porque también fue afectado por un incendio. Y vean ustedes las imágenes. Prácticamente otra vez se tienen que hacer pues la remoción. Y va a tardar como en 2 o 3 años, compas. Yo creo que no va a regresar inmediatamente. Y ahora vamos a ver qué hace el desgobierno de Sheinbaum. Porque son pérdidas lamentables, en la cuestión económica. No van a tener ni Año Nuevo ni Reyes para aquellos que tienen a sus hijos, niños pequeños. Además, indicaron que de ser necesario se retirará toda instalación eléctrica que exponga la vida y el patrimonio de los locatarios y visitantes luego del incendio en la Merced que dejó casi 630 locales calcinados. A partir del día de mañana, no, a partir de hoy, miércoles, perdón, compas. Personal de la Secretaría de Desarrollo Económico integrará el padrón de afectados para darle a los locatarios apoyos de recuperación. Ayer no los dejaron entrar para sacar por lo menos sus cosas. Sé que era mucho riesgo, pero hubo un conato de bronca por parte de policías y de vendedores. Fíjense nomás. De acuerdo con las autoridades, se retirará el comercio ambulante en las zonas alrededor del mercado, pues sí, por la situación que se. Bueno, es que culpan a todo mundo, pero menos al desgobierno, menos a los que deberían de darle un mejor mantenimiento. El mercado de la Merced estaba en mal estado, por cierto, No estaba bien la Merced. No lo habían hecho bien y no lo han hecho correctamente, y sobre todo la instalación eléctrica. Locatarios se quejaron de que ese ambulantaje dificulta la entrada de bomberos cuando se da una emergencia como esta. Pues sí, tienen razón. Pero pues también son gente que pues, no tiene dónde trabajar. Y eso también se debe a la desigualdad creada desde el capital. Si pensáramos un poquito más, compas, vamos a suponer, si pensaran más los locatarios de la Merced, en lugar de que se confronten con los que también tienen que vender, entenderían dónde está el problema. Vamos a ver. Ojalá el que la gente de la Merced se dé cuenta de dónde está el problema. Porque el problema no es tanto el ambulantaje, el problema son otras cosas que dejaron ir. No solamente es responsabilidad de los locatarios, es responsabilidad de Comisión Federal de Electricidad y del desgobierno de la Ciudad de México por no ir a dar una revisión. Siempre les daban vueltas y vueltas y vueltas. Lo mismo pasó con Río Blanco. Tardaron mucho en construirlo. Y no es un mercado grande, ¿eh? Ahora imagínense el de la Merced. Entre otros. Y el de San Cosme, pues, que ya lo van a dar casi por perdido. Ojalá y no, ojalá y los locatarios se puedan organizar y puedan que les den un mejor mantenimiento. Porque nada más lo hicieron al ahí te vas y no revisaron las instalaciones eléctricas.
La llamada jefa de desgobierno, Sheinbaum, acudió a hablar con los locatarios afectados, quienes le expresaron sus quejas y lo que requieren para continuar con su actividad comercial. Pero como siempre, es más simulación, porque no están viendo el problema, el grave problema. Hasta la tarde de hoy miércoles no se había precisado qué originó el incendio en el mercado de la Merced, que dejó como saldo 2 personas fallecidas. Esto es según información de Notimex a través de Animal Político. Vean ustedes las pérdidas. Y sí, es el problema de que no tienen la debida, vamos a decirlo de esta manera. Hay mucha gente que por necesidad tiene que vender afuera. Y también los que están adentro. Si supiera reubicar el desgobierno de la ciudad y les diera oportunidad, y no solamente darles un mejor trabajo, no estaría pasando esto. Ahora imagínense la limitación que va a haber y la confrontación para darse unos a otros mientras el desgobierno se lava las manos. Porque eso es responsabilidad de la gente corrupta que está dentro de este sistema capital y que debería ya definitivamente desaparecer, porque precisamente por eso hay incendios, hay malos manejos, hay confrontación entre comerciantes, hay un montón de cosas. Yo entiendo el dolor que han de sentir, de verdad, pero no les va a solucionar enfrentarse con los de afuera. Tienen que exigir al desgobierno que haga bien las cosas, porque ese mercado no lo entregaron bien. Yo entré en varias ocasiones y seguía igual, no estaba bien hecho. Lo hicieron al ahí te vas. Y eso también es responsabilidad de Mancera. Y eso es responsabilidad también del delegado de la Cuauhtémoc. Y de la... No, de la Venustiano Carranza, perdón. Que también fue acusado de corrupción. Todo ese dinero que pudo haber sido para meterle mejor mantenimiento a la Merced, ¿dónde se lo fue a gastar? ¿Se acuerdan? Un tal Israel, no sé qué, por ahí me pueden mencionar el nombre del último jefe de plaza de la Venustiano Carranza, que fue acusado de corrupción y que está comprobado. Ese dinero que pudo haber sido para el mantenimiento de mercados, sobre todo el de la Merced, ¿a dónde fue a parar? Estuvo mal diseñado. Y ya lo habían advertido desde hace mucho. El mercado de las flores también está en mal estado. Y también, para ya no tener puestos afuera, los deberían de reubicar en otro lado. Pero eso no lo quiere hacer el desgobierno, porque hay mucha mafia. Y en los mismos dirigentes está también el problema. Pero no los tocan, porque les tienen miedo. Es como lo que pasa con el trabajo sexual. Igual de la misma manera. ¿Y de dónde viene? De Tlaxcala y de otras partes. Bueno, ahora imagínense lo que pasa en el mercado. Y al rato la gente va a empezar. Miren, si no son conscientes de lo que pasa, van a seguir repitiendo los mismos patrones y no le van a dar solución. Les tienen que dar solución de forma correcta. No hay de otra. Y esa es mi opinión. Si ustedes tienen otra opinión, adelante. Pero yo no voy a atacar a otro, ¿sí? Que tiene la necesidad de todos nosotros. El desgobierno es bien concha, pero no les dice nada. Porque, como les digo, los tienen controlados los dirigentes para los votos y otras cosas. Porque no los pueden tocar. Entonces no van a salir. Ahorita los de San Cosme y Abelardo Rodríguez, que también sufrieron incendio, se van a organizar porque saben lo que está pasando, saben quién es el responsable. No me digan que la Merced tampoco, y es más grande. Ojalá y no se limiten y exijan lo que verdaderamente necesitan, porque son muchas pérdidas. Y no sean condescendientes y no culpen a los que también tienen necesidad como ustedes, porque si no, no van a salir de esta. Exijan al desgobierno que los reubique en otra parte. No se ataquen unos a otros, porque eso es lo que busca el desgobierno. Eso es lo que buscan los demás. ¿Para qué? Para lavarse las manos. Piénsenlo. Ahí se los dejo. Saludos, compas.